Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Este es el programa informativo que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A nuestros amigos de XSB Radio Nicolaita, bienvenidos. 30 minutos puntuales con la información que genera nuestra máxima casa de estudios. Ya iniciamos con carácter universitario. En busca de más recursos económicos para la Casa de Hidalgo, universitarios nicolaitas, encabezados desde luego por el rector Medardo Serna González, se reunieron con integrantes de la legislatura de la 63ª Legislatura Federal, con Adriana del Pilar Ortiz Lanz y con Ricardo García Portillo, quienes comprometieron su apoyo para acompañar a la Casa Hidalgo en el mejoramiento de su presupuesto. Durante esta intervención, el rector dijo que la universidad atraviesa por una situación crítica y complicada, por lo que se hace necesario salir a la búsqueda con aliados y cubrir los salarios de los trabajadores. Vamos a esperar esta respuesta. En otras cosas, el pasado 14 de marzo, la Casa de Hidalgo conmemoró el 453 aniversario luctuoso de Don Vasco de Quiroga, quien es una inspiración y un ejemplo a seguir en la vida de esta institución. Vayamos con los detalles de Don Vasco de Quiroga. A 453 años de la muerte de Vasco de Quiroga, la Universidad Michoacana recordó el legado y la herencia de quien hizo la diferencia con su acción social y su proyecto transformador, ya que en esa época predominaba la injusticia, la pobreza, la desigualdad y el trato inhumano. El rector Medardo Serna González consideró que este personaje histórico tan representativo para la Casa de Hidalgo es una inspiración y un ejemplo a seguir en la vida de la institución, gracias a su humanismo y a su lucha pacífica basada en la educación y el bien común para construir una mejor sociedad. Agregó que Vasco de Quiroga no esperó sentado ante la injusticia, hizo la diferencia con un proyecto que fue concretando poco a poco basado en tres ejes principales: la educación, el trabajo y la familia. Mientras que Dante Ariel Ayala Ortiz, director de Vinculación y Desarrollo de la Universidad Michoacana, fue el orador oficial y dijo que Don Vasco hoy estaría satisfecho por los frutos que sembró en el tiempo y lugar correctos. Hoy la Universidad Michoacana llega a su primer centenario con la mayor fortaleza académica y el más alto reconocimiento social debido a sus múltiples aportaciones en el campo de la educación, la ciencia, la salud, la cultura y las artes. Orgullosa de sus orígenes y de su historia, aseguró el director en el aula máter del Colegio de San Nicolás. En reunión con los medios de comunicación, el rector Medardo Serna habló sobre la importancia y el impacto que tienen los cuerpos académicos consolidados para la universidad. Es un indicador el número de cuerpos académicos consolidados que impacta sobre todo en la consecución de recursos extraordinarios para la institución. Tenemos bolsas que dependen, entre otros indicadores de calidad, de este, el número de cuerpos académicos consolidados, el número de miembros del Sistema Nacional de Investigadores, la matrícula de calidad en cuanto a porcentaje, el número de programas educativos acreditados, por ejemplo, son indicadores que determinan el monto de la bolsa a la beca al desempeño académico. El rector Nicolaita Medardo Serna, acompañado por el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados, Marco Cortés, y funcionarios nicolaitas, realizaron la supervisión del avance de la obra para el nuevo edificio de posgrados de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Durante su discurso, Marco Cortés dijo que la Universidad Michoacana es el reflejo de la pluralidad y externó su compromiso para que en este año, en el 2018, se signe ante la Secretaría de Hacienda un convenio que permita gestionar los 16 millones de pesos adicionales que se requieren para concluir este edificio de dos pisos. En otro tema, con el Foro de la Mujer en el Desarrollo Universitario, el rector Medardo Serna mencionó que la Casa de Hidalgo busca tener una política transversal en materia de género.
El trabajo por lograr una sociedad incluyente, equitativa en materia de género, así como la erradicación de violencia contra las mujeres, está constituido como un eje transversal en la Universidad Michoacana para fomentar estudiantes con cultura de equidad que inicia en casa y se fortalece en el aula. Así lo afirmó el rector Medardo Serna González durante el arranque del Foro Mujeres en el Desarrollo Universitario en el Centro de Información de Arte y Cultura. La presencia de las mujeres de acuerdo a los roles sociales, su participación disminuye en el área de la investigación y el posgrado, por lo que resulta de suma importancia el que científicas nicolaitas, todas ellas dentro del Sistema Nacional de Investigadores, analizaron las causas y retos para fomentar la participación de la mujer en la academia, el posgrado, la investigación y áreas administrativas de primer nivel. Vamos a hacer una pausa, es muy breve, tenemos mucho más que ofrecerle en este programa informativo. Talleres, conferencias, facultades, posgrados, nuevas carreras, escuelas invitadas. Ven y conoce nuestra oferta educativa en la Expo Orienta 2018. ...21, 22 y 23 de marzo... Vive tu vocación al 100. Talleres, conferencias, facultades, posgrados, nuevas carreras, escuelas invitadas. Ven y conoce nuestra oferta educativa en la Expo Orienta 2018. 21, 22 y 23 de marzo. Vive tu vocación al 100. En el estudio está Fernando Jaramillo con la doctora Fabiola González Betanzo. Ella es la coordinadora de Responsabilidad Social y Formación Docente y también la responsable de la Expo Orienta 2018, que se va a realizar del 21 al 23 de marzo. Aquí será en las instalaciones de Ciudad Universitaria. Recuerden, del 21 al 23 de marzo, Expo Orienta. Vayamos con ellos. Efectivamente, nos encontramos en esto que es la entrevista aquí en su programa Los Nicolaitas. Ya nos acompaña en el estudio la doctora Fabiola González Betanzos, quien es la coordinadora de Responsabilidad Social y Formación Docente de nuestra máxima casa de estudios. Con ella vamos a hablar acerca de la Expo Orienta en su 26ª edición. Gracias por acompañarnos. Buenos días. La Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la Secretaría Académica y la Coordinación de Responsabilidad Social y Formación Docente, tiene el agrado de invitarlos a la 26ª Expo Orienta Universitaria Vive tu Vocación al 100 para ofrecerles nuestra oferta educativa de la Universidad Michoacana, así como de las diversas universidades, tanto públicas como privadas, que nos acompañan en esta ocasión. Doctora, ¿qué podemos apreciar ahora en esta Expo Orienta? Porque ya son 26 años que obviamente acumulan grandes experiencias. ¿Cuál sería la diferencia de esta Expo Orienta en su 26ª edición? Pues así es, la Expo Orienta Universitaria ha tenido desde sus inicios como objetivo ofrecer un espacio masivo donde se presenta la oferta educativa de todo el estado. En esta ocasión, pues tenemos conferencias además dirigidas a los estudiantes sobre orientación educativa. Tenemos conferencias que nos dan especialistas en los temas. Tenemos además la presentación de eventos culturales, porque también queremos que los estudiantes mejoren sus vocaciones en las partes artísticas y deportivas. Así que tenemos una riqueza muy importante en esta Expo Orienta Universitaria. Doctora, ¿cuál ha sido la experiencia que les ha permitido acumular en estos años y que ahora se volca en esta 26ª Expo Orienta? ¿Qué tendrán los jóvenes de la oportunidad de participar en una cuestión mucho más directa con la universidad y con las universidades que estén presentes?
Pues en esta ocasión y después de 26 años nos hemos dado cuenta de que este espacio tiene que enriquecerse. Este espacio se conforma de una serie de stands donde las escuelas y las facultades presentan información sobre aspectos como el ingreso, las inscripciones, los materiales que son necesarios para cursar esa carrera, los costos, el mapa curricular, los planes de estudio, el mercado laboral, así como la posibilidad de seguir estudiando en posgrados. Y toda esta información se lo dan estudiantes y profesores especializados para responder a las diferentes preguntas que tienen los aspirantes que desean estudiar esas carreras. Doctora, algo que me parece muy importante preguntar es, ¿cuál sea el resultado que hayan palpado ustedes que se ha logrado a través de estos eventos ya en 26 años? En cada edición aproximadamente nos visitan un promedio de 13,000 estudiantes. Después de esas visitas nosotros hemos hecho encuestas acerca de pues, las personas que ya se han inscrito a las universidades que participamos en este evento y muchas de ellas pues, han participado en Exporienta Universitaria. Y la mayoría menciona que han tenido una buena experiencia que les ha permitido abrir un campo. Además, el tener contacto con Ciudad Universitaria y con algunos departamentos de la universidad como control escolar, como posgrados, pues le permite ir haciendo acercamientos hacia la universidad y eso pues le genera mayor confianza y mayor interacción con la universidad. Doctora, coménteme a partir de cuándo se llevará a cabo la Exporienta, quiénes pueden participar o cómo pueden participar, en dónde se pueden informar para todo lo que quieran saber acerca de este importante evento de nuestra máxima casa de estudios. La Exporienta, como te comentaba, se lleva a cabo los días 21, 22 y 23 de marzo en un horario de 9 a 15 horas en Ciudad Universitaria. Puede venir todo aquel que esté interesado. Quienes quieran más información pueden visitarnos en nuestra página de internet que es www.exporienta.umich.mx. Doctora, ¿algo que desea agregar acerca de este evento, la Exporienta 2018? Claro que sí, para nosotros es un espacio como universidad y en este aspecto de responsabilidad social, de motivar a nuestros visitantes a que se vinculen con las instituciones educativas y fortalezcamos a nuestro estado con un desarrollo educativo más amplio. Bueno, pues ahí tienen la Exporienta 2018, 21, 22 y 23 de marzo. Las puertas de CEU se abrirán para dar a conocer toda la oferta académica que presenta nuestra máxima casa de estudios en conjunto con otras instituciones para todos aquellos que estén a punto de elegir cuál será su carrera. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes, fue un honor. Gracias. Continuamos con más información aquí en Los Nicolaitas. Para lograr su grado de doctor en ciencias, el estudiante del Instituto de Física y Matemáticas, Juan José González Avilés, ganó el premio Witzman 2017, otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias. Es este el reconocimiento que obtiene por su originalidad, por el rigor académico, así por la importancia científica. A través de la tesis Solución numérica de las ecuaciones de la MHD resistiva, aplicada al estudio de la formación de jets en la atmósfera solar, es que obtiene este título. Estuvo bajo la dirección del investigador nicolaita Francisco Siddhartha Guzmán Murillo. Enhorabuena por este reconocimiento nacional a este nicolaita. Le comento por otra parte que en el Museo de Historia Natural ya se convirtió por sexta ocasión en la sede de la Semana Internacional del Cerebro. El Museo de Historia Natural fue nuevamente la sede de la Semana Internacional del Cerebro. Al igual que 80 países en el mundo, se unen para dedicarle un espacio de investigación y análisis a uno de los órganos más importantes. Ireri Suazo Ortuño, coordinadora de la investigación científica nicolaita, señaló que en esta ocasión la Semana Internacional del Cerebro se realiza tras la pasada reestructuración administrativa de la Casa de Hidalgo y donde el museo, que desde sus inicios forma parte medular de la universidad, pasó a formar parte de la coordinación a su cargo, lo que viene a dar viabilidad y eficiencia, lo cual representa un gran avance, ya que ahora el MUNA estará cobijado por grandes investigadores nicolaitas que compartirán a través de este espacio el conocimiento que generan en la institución.
Al realizar la inauguración de la Semana Internacional del Cerebro, el rector Medardo Serna González dijo que el conocer y cuidar nuestro cerebro implica el cuidado de nosotros mismos. Por eso es importante mantenerlo activo a través de la estimulación intelectual con la lectura y el aprendizaje, sin dejar de lado otros aspectos importantes como la alimentación y el descanso para obtener al máximo su potencial. En esta semana participaron las facultades de Medicina Veterinaria, Medicina y Odontología, además de instituciones como el IMSS y la Secretaría de Salud que ayudan a la Casa de Hidalgo. Vamos a hacer esta pausa, regresamos en el programa de Los Nicolaitas. Talleres, conferencias, facultades, posgrados, nuevas carreras, escuelas invitadas. Ven y conoce nuestra oferta educativa en la Exporienta 2018. ...21, 22 y 23 de marzo... Vive tu vocación al 100. Talleres, conferencias, facultades, posgrados, nuevas carreras, escuelas invitadas. Ven y conoce nuestra oferta educativa en la Exporienta 2018. 21, 22 y 23 de marzo. Vive tu vocación al 100. En sesión de Consejo Universitario, el pasado viernes, el rector Medardo Serna González entregó ya su tercer informe de labores al frente del actual. Este es el tercer informe y el penúltimo de su actual administración. Ante el máximo órgano de gobierno, Nicolaita, el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, entregó su tercer informe de labores al frente de la actual administración. En su mensaje, destacó los logros en materia académica, extensión universitaria, transparencia en la rendición de cuentas y orden en el proceso de nuevo ingreso a la Casa de Estudios, como los rasgos distintivos de 2017. Recordó que por la calidad de la formación profesional que se imparte, la Universidad Michoacana se encuentra dentro del ranking de las 10 mejores universidades públicas estatales del país. Precisó entre los avances que las licenciaturas en Físico, Matemáticas y Comercio Exterior fueron acreditadas por primera ocasión. Reiteró la apertura de programas académicos de licenciatura en Mercadotecnia e Ingeniería en Mecatrónica y la instalación de 2 nuevos nodos de educación a distancia en los municipios de Mújica y Marcos Castellanos. Serna González indicó que en el año que se informa se consolidó un proceso de ingreso a la Universidad Michoacana con total certeza, orden, equidad y transparencia, garantizando que solo son aceptados los aspirantes que cumplen rigurosamente con los requisitos generales que la normatividad establece. Como parte del proceso de reingeniería, se aprobó el nuevo organigrama de la Universidad Institucional 2015-2018. Entre otros avances, el rector Nicolaita destacó ante este cuerpo colegiado que se realizaron diversas actividades en el marco de la celebración del centenario de la Casa de Hidalgo. Iván Saldaña y Omar Magaña, estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y del Tecnológico de Monterrey, hacen una invitación a jóvenes de preparatoria y de primer y segundo grado de licenciatura para participar en el primer torneo estatal de debate Interprepas TEDi 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Iván Torres Santana, soy alumno de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y estoy con Osmar Aldair Magaña Núñez, alumno del Tecnológico de Monterrey, Campus Morelia, y venimos a hacerles una invitación para que se inscriban al primer torneo estatal de debate Interprepas TEDi 2018, que en este año y en su primera edición
contará con la participación y la coorganización de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana, del Tecnológico de Monterrey Campus Morelia, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto de la Juventud Moreliana, el Ayuntamiento de Morelia y la Asociación de Tribunales y Salas Electorales del país. Es muy importante recalcar que este evento va dirigido a preparatorianos desde el primero hasta el tercer grado de la preparatoria y del primero al segundo grado de la licenciatura, cualquier licenciatura, nada más que sea cuarto semestre o su equivalente en año. Y en esta ocasión el torneo se llevará a cabo del 6 al 8 de abril en las instalaciones de la Facultad de Derecho. Cabe también destacar que es un evento totalmente gratuito, no va a haber costo de inscripción para que, bueno, ustedes se inscriban, no tengan la barrera económica y además de ello tengan la oportunidad de demostrar de qué están hechos en el mundo del debate y además también tengan la oportunidad de llevarse el premio, si son el equipo mejor puntado y el ganador. Cabe destacar que el propósito de este torneo o de este primer torneo estatal de debate es generar en los jóvenes michoacanos la iniciativa de participar internacionalmente y nacionalmente en esta comunidad de debate, porque a nivel internacional, hace 40 años se desarrolla el Campeonato Mundial de Debate en inglés y apenas hace 5 años participaron los mexicanos, sin ninguna participación michoacana hasta este año. Entonces queremos que más jóvenes se involucren e impulsar este desarrollo de la comunidad de debate en nuestro estado. Para finalizar, cabe destacar que la convocatoria se encuentra en la página de Facebook de la Clínica de Argumentación, Retórica y Debate de la Universidad Michoacana, así lo encuentran. Y otra de las cosas muy importantes es que vamos a estar discutiendo, debatiendo temas relacionados con los derechos humanos en Venezuela para que tengamos un margen muy amplio de discusión y de debate. Y bueno, también el debate sea de calidad para todos ustedes, para los jueces y para las personas que estarán observándolos en el debate inaugural y en el debate de clausura. Muchas gracias y los esperamos y los invitamos. Gracias. Luego. Durante tres días de arduo trabajo, el Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior, la CIES, entrevistaron alumnos, docentes, empleados administrativos, revisaron la infraestructura de los laboratorios, así como el cumplimiento de las recomendaciones hechas para el proceso anterior y así otorgar una nueva acreditación a la facultad. Salvador García Espinosa, secretario general en representación del rector Medardo Serna González, dijo que los procesos de evaluación para acreditar la calidad de los programas académicos es una de las prioridades de esta actual administración. A través de la Casa de Hidalgo se ha logrado ubicarse entre las 10 mejores del país. Enhorabuena por nuestra institución. En otro tema, personal Nicolaita recibió un curso de actualización para disposición de documentos oficiales representados en la Universidad Michoacana. Personal de la Dirección de Control Escolar de la Dirección de Vinculación y Desarrollo, así como del Centro Nicolaita de Estudios Migratorios, recibieron un curso especializado sobre actualización de los registros de nacimiento de los mexicanos en el país y el extranjero, así como las disposiciones para una estancia legal de extranjeros que desean estudiar en la Universidad Michoacana. Se pretende que frente de la atención a alumnos tengan la capacidad de orientarlos para que obtengan certificados de nacimiento y sigan la normativa civil necesaria para poder ser alumnos de la Casa de Hidalgo, afirmó el secretario general Salvador García Espinosa en representación del rector Medardo Serna González. Cabe señalar que el curso fue impartido por Tania Vanessa Figueroa Cervantes y Jaime Bernabé Escalante por parte del Registro Civil en Michoacán, Sergio Díaz Munguía por parte del Instituto Nacional de Migración y Marisela López Manríquez de la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También se realizó la presentación del libro Ética y Política para Tiempos Violentos. La sede, el Centro Cultural. Ética y Política para Tiempos Violentos es el título de la obra del doctor en Ciencia Política Gerardo Ábalos Tenorio, misma que fue presentada en el auditorio del Centro Cultural Universitario. El autor definió la obra como un esfuerzo para superar los tiempos violentos en el país y propiciar el diálogo democrático, primero desde las aulas y luego entre todos los actores sociales, para encauzar a la clase política a buscar soluciones éticas que conlleven en un ambiente de paz.
Cabe señalar que fungieron como comentaristas Héctor Pérez Pintor, secretario auxiliar de la Universidad Michoacana, Fabiola Alaniz Sámano, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, y la doctora investigadora Nicolaita Luz María del Rosario Herrera Guido. Amigos, antes de poner punto final, queremos dedicar y felicitar este programa, una felicitación a toda la comunidad Nicolaita. En particular, nos referimos en este programa a la preparatoria Pascual Ortiz Rubio, la preparatoria número 2 que está en el centro de nuestra ciudad. Son 50 años de fundación y saludamos a todos los que han pasado y transitado, tanto alumnos como personal administrativo y docente en la preparatoria número 2. 50 años, muchas felicidades. Yo me despido, soy Areri Sánchez, a nombre de todos mis compañeros. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.